tal? Saludo cordial. Últimos días de Rusia 2018 y nosotros hemos tratado de gambetear, de sacarle el quite. Algunas comidas que nos dicen que son típicas, pero como que no son mucho de nuestras costumbres, sí de las costumbres de los rusos. Y estoy amplia hoy, generosa. Me tocó el compañero más tacaño y yo lo voy a invitar. ¿Cómo está Carlitos Alemán? Bueno, será la primera vez que me invitan algo, ¿no? Es que usted no invita ni el saludo. Estamos en Troeslatsa, un cordial saludo para todos. Vamos a probar los platos rusos, las cosas típicas de este país. Vamos a ver cómo a ustedes les gusta la comida rusa. Pues he hablado y he conocido mucho por ahí de la famosa sopa de remolacha, la carne acá como que es diferente de otro animal. Vamos a resolver también como todos esos misterios y a ver, a mí la remolacha me gusta en la ensalada rusa que hacen en Colombia mi mamá, pero ¿usted qué? ¿Se le va a medir a la sopa de remolacha? Hombre, yo por este canal hago todo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Quiero verla tomándose la sopa de remolacha y otros platos. Delicioso. Vamos a ver las reacciones de Sheila García probando la comida rusa. Atención, Colombia. ¿En dónde estamos? ¿Cómo llamáis? Troeslatsa. Oiga, es muy bonito además, muy tradicional, muy precisamente de Rusia con sus costumbres, más allá de sus comidas, de su gastronomía, que ustedes lo van a comprobar con nosotros. Esperamos no defraudarlos, pero también me gusta cómo están las niñas que nos van a recibir así con la ropa típica. Yo debería estar vestida así, pero es que usted no me dejó. Porque no. Dejémoselo a ellas, las que saben. Nosotros vamos a subir, vamos a empezar, vamos. ¿Quieren venir? Hágale. Vamos. Bueno, Sheila, ya estamos adentro. Ya cumplimos la primera parte, saludar a la gente. ¿Cómo le parece por dentro? A ver, ¿qué nos describe usted? Me gusta cómo nos recibieron. Le decía que tenían traje típico, no solamente era la costumbre de la comida, la gastronomía, sino también las costumbres. Por allá veo algunos platos y estamos... ¿Tiene miedo? No, está delicioso. Yo para comer, yo como de todo. Bueno, vamos a verlo. Las cortinas, muchos detalles. Por ejemplo, acá arriba podemos ver algunos iconos ortodoxos que hablan claramente de una casa, de cómo era en la antigüedad una casa rusa. ¿Ah? Bueno, me gusta. Usted es el de la historia, el que conoce todo, es el caballero, es el galán. No me abrió la silla, no importa. Estamos en una sociedad equitativa. Ajá, bueno, pero yo invito, yo iba a... Ah, ¿usted va a invitar? Ah, bueno, entonces yo le corro la silla y todo lo que quiera. Muy bien, vamos a esperar el menú para ver qué ordena la señorita Sheila García. No peligran menos, señorita, por favor. Muy bien, vamos a esperar. Muy bien, ya hemos recibido el menú. Unas opciones bastante apetitosas. ¿Qué le apetece a Sheila García? Una segunda opción. ¿Cómo así? ¿Llamado a un amigo? Bueno, sí, es que necesitamos, más allá de que se vean los platos, a ver qué hay. Llamemos a Heidi, la traductora, que siga. Que venga Heidi. ¿Cuáles son los platos típicos que vamos a probar el día de hoy? Bueno, supongo que la especialidad de la casa debe ser el borscht y también hay el famoso shashlik. Es carne asada, diferente tipo de carne asada. Cerdo, pollo, pescado, res, cualquiera puede ser. Muy bien, vamos a pedir entonces. ¿Está lista? Sorpresa, vamos a ver. Y también le va a pedir a usted una cosa sorpresa para que la gente se dé cuenta que ha pedido. Oh, qué fuerte, bueno, sorpresa. ¿Se le mide a todo? Cuatro platos, ¿no? Cuatro platos, dos y dos. ¿Se le mide a todo? Yo pido los suyos y usted pide los míos. Claro. Hágale pues. Muy bien, vamos a ver, eso se pone bien, se pone divertido. Vamos a empezar con los platos fuertes. A ver, empezamos con usted, ¿no? Lo narramos, toma un poco, atención, se acerca la cuchara a la boca. Espera, ¿a qué huele? A matas. Muy bien. A ver, vamos a ver la reacción de Sheila García tomándose la sopa. A ver. No, pero sea sincera, ¿le gustó? Creo que no estaba tan mala como creía. ¿No pasó la prueba? No, deliciosa quedó. Bueno, vamos a empezar a dar un poquito más de dinámica. Vamos a probar los otros platos, empezando por los asados, porque aquí en Rusia es muy tradicional también los barbecues. Entonces, los barbecues también son muy interesantes y las barbacoas, por supuesto. Vamos a probar entonces, iniciando con este. ¿Listo? A ver,
¿Qué le pareció? Me gustó, costillitas de cerdo, chévere, asadito. Está bien para un 4-1. Bueno, yo le doy 4 también, me gusta. Sigamos. Ah, bueno. La ensalada, no viene con ensalada, viene con cebolla, con pepino y con tomate. El pan es va a seguir más adelante. Bueno, vamos a seguir con... Gracias. Vamos a seguir con la típica ensalada rusa. Mucha gente la hace, ¿sí? En muchos lugares de Colombia le dicen lo mismo. Esta tiene la... ahí me, al ángulo, pero sí. Es salmón y esto de acá al medio es caviar rojo. Entonces vamos a probarla. ¿Yo primero? Entonces un poquito de caviar. Aquí. Y vamos... Está bastante bien, me cuento. ¿Verdad? Aquí les ensalada rusa. A ver. Sheila Pierina García. Está rica, es muy parecida a la casa de mi mamá, solo le falta la remolacha. La típica ensalada rusa de Colombia, ¿no? Sí. Bueno, la que conocemos allá, sí, señora. A mí, ¿cuánto le da? Un 4,8, me gustó. Yo le doy un 4,5. Está un poco salada. Pero me gustó. El caviar, claro, y el caviar le da un sabor especial. Esta por ahora es la número 1 para Sheila García. Vamos a seguir. Muy bien, vamos a probar este. A ver, a continuación, primero Sheila García toma el tenedor, se acerca a la grishka y el estroganoff a la boca. Vamos a ver la reacción. Pero para todos. Que quede para todos, Sheila, gracias. Ahí está. Ahora sí. A ver. Pruebe. O sea, ¿no le gustó? No, gracias. ¿Sí? No está nada mal. Este para mí, 4.8. No, 2.5. 2.5, bueno, 4.8 para mí. Muy bien, el último plato. ¿Lo tenemos aquí? Aquí está mi tenedor, sí. A ver, esto es res. Carne de res barbacoa. Ok, empezamos con Sheila. Mientras hace el corte. A ver. ¿Ese sí le gustó? Bueno, vamos a ver. Hombre, me quedo con el estroganoff. 3 puntos. Yo a ese le doy un 3,5. La carne es muy diferente, ¿no? A Colombia, ¿cómo le lo probó? ¿Cómo le pareció? Ese es el mejor. ¿De se queda con esa? Ah, bueno, hay que aprovecharlo. Entonces vamos a seguir comiendo y al final les vamos a decir a todos los televidentes de Winsports con qué nos quedamos. ¿Les parece? Vamos. Bueno, muy bien, Sheila, ¿cómo le pareció? La verdad, esperaba sinceramente un poquito más. Me quedo con la gastronomía de Colombia, con la carnecita, el cerdo, el pollo, nuestras ensaladas, con nuestras sopitas, con el sancocho, con los guisitos. No, me quedo con lo de Colombia. ¿No le gustó? No, es que es muy diferente, es muy seco, mucha matica. Y cuando hay algo de guiso, ya es demasiado. ¿Usted? A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Para mí pasa la prueba. 4 puntos le doy. ¿Usted? 2,5. Bueno, esperamos que la hayan pasado bien, se hayan divertido con las reacciones de aquí de mi compañera Sheila García. No, también. Yo soy mala, la verdad. Las sopas nunca me gustaron. ¿No? No, nunca. Mi papá me metía en la sopa a propósito porque no tomaba sopa de chiquita. A mí tampoco, pero bueno. La idea es que la hayan pasado bien, que se hayan divertido.
que hayan conocido un poquito más de esta cultura rusa, porque aquí estamos todavía aprendiendo mucho, porque estamos aquí en el Mundial, aunque ya la actividad deportiva baja un poco, nosotros nos encargamos de mostrarles a ustedes cómo se están en Rusia. La otra parte del Mundial, también las costumbres de este país que viene, recibe una cita orbital y que ya muy pronto, el próximo domingo, va a entregar al campeón del mundo de este 2018. Yo sí les invito a que prueben la comida rusa y que vengan acá y que prueben todas las cosas nuevas. Es que hay que probarlo, más allá de que no me haya gustado, no quiere decir que no hay que probarlo, hay que probarlo, hay que conocer, hay que aprender, porque de esta manera, más allá de vivir, de estar, así es como se aprende y se conoce. Así es, nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan con más aquí en Win Sports, como siempre. Chao, nos vemos. Gracias, Daniel.